What the fuck? 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 Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Yo sé que el título de este vídeo es especial. Estoy seguro que incluso le ha asombrado. Se estará preguntando, ¿quién nos ha podido robar 300 años de historia, JL? ¿Cómo estás afirmando que estamos en el año 1720 en el año 2017? ¿Cómo puedes hacer esa afirmación? Bueno, en primer lugar quiero deciros que no es JL el que hace esa afirmación. Soy la correa de transmisión de lo descubierto por dos historiadores alemanes. Vamos al grano, vamos a contaros la historia de por qué alguien nos ha sumado 300 años a nuestra historia y los intereses que había detrás. Denle una oportunidad a mí. Veréis, todo comenzó cuando dos historiadores alemanes, pragmáticos ellos, descubrieron que en el siglo VIII y en el siglo XI no había prácticamente en la historia europea, eso lo sabe cualquier historiador. Una época muy oscura, prácticamente no hay datos, no hay nada, ¿no? Todo es muy insustancial, muy intangible, muy poco sólido. Fueron dos, concretamente Heribert Illig y Hans Ulrich Nenitz, principalmente Heribert Illig. Estos dos tipos, y concretamente Illig, después de hacer un estudio del periódico histórico, llegaron a la conclusión de que apenas